Tenemos que distribuir estas mantas pronto. Adiós a los mendigos. Solo tenemos que encontrar la salida. Thank you.
abajo, César. Hay que tener... Thank you.
están en los crisis. Dependerá en gran parte de a quién elijan para liderarles. Un hombre de origen humilde que luchase para ganarse su lugar. Pienso que es menos probable que un hombre así sueñe con tú. Connor. Este túnel te llevará al distrito militar. ¿Y el almirante? Espera a que alumbres la señal y entonces empezará el ataque. Sí, nosotros también estaremos. Ahí. Vuelve aquí. Me rindo. No se ve nada. Juraría haberlo visto correr hacia aquí. Me rindo. Se ha esfumado. Darle entre las cejas.
darle. ¡De eso nada! ¡Lo tengo a tiro! Estoy en condiciones de luchar. Debo apartarme de los guardias. ¿Dónde estás, Charles? Se fue. Conmigo, Connor, con todas tus habilidades, solo eres un muchacho con mucho que aprender. ¡Entrégame a Lee! Imposible. Es la promesa de un futuro mejor. Las ovejas necesitan un pastor. Le han destituido y reprobado. Ya no puede hacer nada por vosotros. Un contratiempo temporal. Será restaurado. Actúas como si tuvieras algún derecho a juzgarme. A declararme a mí y a los míos un mal para el mundo. Y aún así, todo lo que te he mostrado, lo que he dicho y hecho, demuestra claramente lo contrario. Declararme a mí y a los míos un mal para el mundo. Y aún así, todo lo que te he mostrado,
Lo que he dicho y hecho demuestra claramente. ¡No le hicimos daño a tu gente! Ríndete y te dejaré vivir. Valientes palabras de alguien que va a morir. Tú no estás mejor. Incluso cuando los tuyos parecen triunfar, volvemos a alzarnos. ¿Sabes por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos. No tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. Lloraré preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, en cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. Tenemos un problema. Parece que Heitham ya no tiene el amuleto. Pero el templo sigue enviando datos. La historia tiene que continuar. Solo hay una forma de saberlo. Mi padre ha muerto. Charles Lee dirige la Orden de los Templarios en su lugar. Ahora veo por qué nuestra guerra es eterna. Por cada pieza que sale del tablero, entra otra. Adelante y atrás. En todo el mundo. En todas las épocas. Algunos días siento que tengo una tarea imposible. Pero no puedo dejar que me consuman las dudas. El pueblo me necesita. Ahora más que nunca. Debo detener a los templarios. Voy a matar a Charles Lee.